Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy les voy a mostrar este bello disfraz de Robin Hood. Espero les guste, les voy a mostrar el maquillaje y el peinado que utilicé y los accesorios que ocupa este bello disfraz. Otra cosa que les quería mencionar es que yo soy talla 15 y el disfraz que yo conseguí es mediana o grande. Entonces sí, les recomiendo de favor que ocupen el disfraz de su talla de preferencia para que les quede mejor y ustedes se puedan divertir más cómodamente. Mencionaré a continuación todos los componentes de mi disfraz. Bueno, les voy a mostrar cómo en este caso vamos a utilizar un disfraz de Robin Hood. Este yo lo compré, venía con su bolsita, pero quiero que vean cómo viene la imagen y lo que contiene. Aquí dice lo que es Robin Hood, la temática que es. Viene con su vestido, viene con lo que es los botines, en este caso es una simulación de bota, que nada más viene en la parte como de arriba, y viene el sombrerito. Y aquí tenemos lo que es nuestro sombrerito, vamos a poner aquí, y aquí están las muñequeras. Nuestras muñequeras, es lo que es la simulación de las botitas, y aquí está el traje. Muy bonito el traje y ahorita les muestro cómo se va a ver. Bueno, a continuación vamos a comenzar aplicando los puntos específicos para nuestro maquillaje. Como yo en este día tenía un poquito de imperfecciones en el rostro, lo que vamos a aplicar es una base de maquillaje que difuminaremos perfectamente nuestro rostro. En este caso nos auxiliaremos con nuestro dedo. Recuerden tener las manos limpias antes de comenzar con este proceso. Seguimos difuminando con nuestro dedito y ahora con ayuda de una esponja. Vamos a difuminar perfectamente las orillas que contiene nuestro rostro. En esta ocasión la estilista profesional que me está maquillando es mi mamá y le pedí de favor que me ayudara a difuminar lo que es el maquillaje del rostro. Y aquí ya se ayuda con una esponja. Para difuminar perfectamente las esquinas que son un poquito imposibles de llegar con nuestro dedo. Y en este caso también ayuda un poquito a difuminar con la gomita el contorno de nuestros ojos. Aquí mi mamá me decía, sonríe a la cámara, y yo, sí, nada más que me tengo que estar concentrada para precisamente no quede marcas al momento de aplicar el maquillaje. Bueno, en esta parte aplico un poquito más de maquillaje porque tenía un barrito que me acababa de salir, la verdad. Y ahora sí que tenía que especificar esa área precisamente para que mi carita se viera lisa. El maquillaje que estamos aplicando es de la marca Maybelline. Y el tipo de tono que estamos utilizando es Honey Beige. ¿Qué es el tipo de color que va más de acuerdo a mi tono de piel? Por favor, ustedes utilicen el color del tono de su piel. Aquí mi mamá me sigue aplicando en el área de los ojos. Y tenemos más detalle con el área que tiene más acné. Se aplica un poco en el área de cuello para que se difumine mejor. Una linda sonrisa para la cámara.
En este caso, el maquillaje que se aplica en la cara también se baja un poco en el cuello para que así no se pierda el color al momento de desvanecerlo con el tono de la piel. Aplicamos corrector a nuestros ojos. Aplicamos en lo que es nuestro párpado, en lo que es el lagrimal y la cuenca del ojo y en la parte de abajo. ¡Órale! Y difuminamos perfecto con una esponja. En este momento vamos a aplicar una sombra blanca en lo que es nuestro párpado y en la cuenca del ojo con ayuda de una esponja. También en la parte de abajo del ojo, que en esta parte me decía mi mamá, ve para arriba, y yo voy a tratar de ver para arriba. Cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, el resultado es lo ideal para que quede uniforme el color blanco y no quede como antifaz. Aquí me decían, cierra tus ojitos, yo lo cierro, bien obediente, y difumina más perfecta la sombra. El color de la sombra que se está aplicando es color blanco puro. Seguimos difuminando con la sombra blanca del lado izquierdo de nuestro ojo. Yo aquí de miro lo que me están haciendo, veo lo que me están aplicando y seguimos difuminando. En esta parte aplicamos sombra dorada en todo el párpado móvil. Recuerden, este paso lo aplicaremos en los dos ojos. Si se fijan, estoy utilizando brochas que pueden adquirir muy fácilmente. Y estoy utilizando una paleta de colores cálidos. También aplicamos en esta parte del ojo nuestra sombra dorada y difuminamos perfectamente. Y luego procederemos a aplicar una sombra terracota en la cuenca de nuestro párpado móvil hasta la V externa y en la línea superior de las pestañas. Procederemos a hacer ese mismo paso en el otro ojo. Recuerden, podemos utilizar la misma sombra que colocamos en la parte de arriba y difuminamos en la V externa hacia abajo, pero también es recomendable utilizar un poquito más de color. Y aquí usamos también la sombra terracota en la línea inferior de nuestras pestañas y difuminamos perfectamente.
Procedemos a realizar esta técnica con el otro ojo. Aquí lo que va a proceder es unir las líneas de la cuenca del ojo hasta llegar a la parte del ojo externa para que así haga como un piquito y así se puedan unir. Igual procederemos a hacer este paso con el siguiente ojo. Aquí también aplicamos la sombra terracota en la línea inferior de las pestañas. En este punto procederemos a delinear la parte superior de nuestras pestañas. Y aquí ya tenemos listo nuestro delineado. ¡Qué hermoso se ve! Y yo no pierdo la oportunidad para mostrarles este disfraz. ¡Ay, mis piernas! ¡No! ¡Uy, qué sexy! Bueno, en esta parte vamos a pintar lo que es nuestras cejas. Rellenamos las cejas donde les dé forma con un tono sombra café mediano. Y al final peinamos para que así difumine mejor el color. Igual procederemos a realizar lo mismo, rellenamos las cejas dándole forma con un tono sombra café mediano y al finalizar peinamos nuevamente. Ahora continuamos con el área de pestañas. Ponemos un poco de máscara para pestañas, pero tú puedes ponerte pestañas postizas si así lo prefieres.
Muchos recomiendan aplicar la máscara de pestañas de forma zigzagueada, pero en esta ocasión procedemos a iniciar por la orilla y hacia el centro. Igual procedemos con el siguiente ojo. Bueno, aquí para darle un efecto más dramático, se procede a poner máscara de pestañas en la parte inferior de lo que es nuestro ojo, en las pestañas de abajo. Para la aplicación del glitter, se procede de la cuenca del ojo hacia afuera hasta la V externa, se aplica el glitter dorado. El glitter dorado es para darle luminosidad a la mirada. Esta paleta de colores brillantes me encanta. Igual procedemos a aplicar en el siguiente ojo. Ahora ponemos rubor color durazno en el pómulo. Recuerden hacer la expresión de patito para que mejor les quede. Y colocamos lápiz labial color terracota y un brillo dorado. Y así es como queda nuestro maquillaje. Miren qué hermoso se ve, muy natural y queda acorde con mi color de cabello, con mi tono de piel y sobre todo con mi disfraz. Bueno, para el peinado procederemos a lasear el cabello con una plancha formando un ondulado al final. Recuerden siempre utilizar secciones pequeñas de cabello para un mejor planchado y siempre sujetando la parte de arriba con una pinza para que así sea mejor el soporte. Al llegar a la parte de las puntas, lo que hacemos es girar nuestra plancha con cuidado y así es como queda la ondulación. Y así es como se ve la diferencia entre un cabello peinado, planchadito,
Y aquí seguimos dividiendo las secciones para un mejor planchado. Y recuerden siempre peinar. Es importante para quitar cualquier nudo y desenredar el cabello. Y así la plancha pueda deslizarse perfectamente. Miren qué hermosas ondas, y con mi tono de cabello al final se nota mucho más. Vamos con la siguiente sección. Se me olvidaba decirles que para un mejor planchado se necesita dividir a la mitad la sección de cabello para así no nos cueste tanto trabajo el peinarlo. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para ver más contenido. Me apoyarían mucho suscribiéndose. Muchas gracias. Y así es como finalizo el video, mostrándoles mi sombrerito de Robin Hood con su plumita, el disfraz y ya peinadita y maquilladita. Espero les haya gustado. Un saludo. Muchas gracias por seguirme. ¡Qué hermoso se ve! Gracias.